Bienvenidos a Latinos Al día. Soy Adriana Sutton, reportera de Univisión67. El tema que trataremos durante la primera parte del programa tiene que ver con las vacaciones de verano y las actividades que están disponibles en la ciudad de Watsonville y en el condado de Santa Cruz. Muchos de los programas son accesibles para toda la comunidad, algunos gratuitos, otros a precios módicos. Para hablarnos de este tema, hemos invitado a Israel Tirado, del Departamento de Parques y Recreación de Watsonville. Bienvenido. Gracias, Diana. Gracias por invitarme. Claro que sí. También a Mary Chávez, del Departamento de Servicios y Parques del Condado de Santa Cruz. Bienvenida. Sí, Gracias por la invitación. Claro que sí. Vamos a comenzar a entrar en materia. Bueno, Israel, cuéntanos acerca de qué servicios hay, cuáles son los principales. Está como Campamento Get Out. Wow, ¿de qué se trata este campamento Ah, Pues tenemos una variedad de, de actividades este verano para toda la familia. Este, empezando con el campamento uh, um, uh, Geraud Youth Camp. Uh, en este campamento, este, los participantes, los adolescentes, um, son involucrados en una variedad de actividades físicas de aire libre y talleres de nutrición. Este, lo que queremos hacer con este campamento es crear una generación más saludable. Este, los participantes este, desarrollan este, nuevas habilidades, uh, nuevo conocimiento sobre el tema de, de salud y el bienestar, uh, que promociona una vida más saludable. Uh -huh. um, además, también tenemos el campamento Wow. ¿Pero um, ¿de, de qué edad es sobre este campamento? El ¿de campamento que Gift Youth Camp es para edades de 11 a 15 años de edad. Um, So queremos este agarrar esos adolescentes todavía, mientras están jóvenes todavía uh -huh. a instalar esas nuevas ideas esas nuevas habilidades um, el campamento Wow este le da una oportunidad a tu niño a uh, niña participar este en actividades a uh, juegos durante el verano cuando no están en la escuela um, uh, cuando participan en esas actividades también desarrollan este, este amistades de toda la vida uh, el campamento Wow este ofrece uh -huh. un tema nuevo cada semana Uh, para mantener cosas diferentes. ¿Estos campamentos Existentes. son gratuitos? Estos campamentos no son gratuitos, sí cobramos, pero ofrecemos este, becas. Uh, uh -huh. so tenemos uh, asistencia financiera para aquellos que ocupan ayuda a pagar por nuestros campamentos. ¿Todavía la gente puede vincularse con estos campamentos? Sí, o? tenemos este espacio. En el que Kefe Youth Camp este ya acaba de comenzar, no estamos aceptando uh -huh. inscripciones hasta el próximo año, pero para el campamento Guau well, todavía estamos aceptando inscripciones. Para estamos esta, transmitiendo verdad. un número telefónico que es el. 831-768-3240. Es el número telefónico donde la gente puede llamar por si quiere inscribirse. ¿Lo puedes decir otra vez cuál es Correcto. el número? Correcto. Es el, este, el 831-768-3240. Y hay espacios para, para el campamento. Es, ¡Wow! Sí, y también este, no nomás obtener información para el campamento, pero también sobre las becas disponibles que tenemos. Bueno, vamos ahora con el condado de Santa Cruz. ¿Hay alguna clase de campamento que ustedes tengan? ¿Qué actividad tienen ustedes? Sí, tenemos dos áreas de recreación en el condado. Hay uno por um, natación o acuático que tienen campos de salvavidas para los jóvenes y también hay uno que tiene um, un campo para los niños de 5 a 6 años pero está lleno ahora porque es muy popular um, el otro área es de um, recreación y eso es como campos um, de verano que puede hacer recreación en el campo de la Selva Beach, que está por Aptos, y también el Renaissance Camp, que sí. está por Aptos. Va vamos a empezar a hablar uno, uno por uno, tenemos oh, sí. mucho tiempo. Sí. Uno, uno por uno, cuéntanos del primer campamento que está disponible, ¿de qué se trata? Está disponible ahora porque estamos en el medio del verano para las sesiones, hay como tres o cuatro sesiones por verano, y tenemos dos, dos campos de la Selva Beach y de. Um, Renaissance, Renaissance, de artes y ciencia. Y es campamento, ¿Cómo, ¿de qué se trata este campamento? Um, ¿Qué hacen? Tienen um, el, la de la Selva Beach um, es de recreación, pero es muy estru estructurada. Entonces tienen acceso a arte, de, de deportes, wow. de um, viajes. Se vean uh, como uh, Region Waters Great America. En cada sesión hay un viaje más grande, um, pero es, es algo um, para los niños que puede también hacer en, uh, después de escuela de, de durante el año pero tenemos ese, um, esos campos de verano, uh, lo que está por... Um, ¿De qué edad a qué edad es eso este um, De 6, a 12, 6 los, a 12 y los adolescentes tienen acceso de hacer voluntar, um, uh, tiempo voluntario con los niños. Normalmente eso llena por la primavera um, con una aplicación, pero es una manera de, de mm -hmm. voluntar. En este momento, ese campamento ya está lleno todavía. Hay um, no ten, tiene espacio, entonces puede uh -huh. registrar por, um, por teléfono um, o por internet. Um, el número general es uh, uh -huh. 831-454-731. 7901 o um, 454-7941. Es muy para, fácil, todavía hay espacio. ¿Cómo se llama ese campamento? Uh, se llama um, La Selva Beach. La Selva Beach, 831-454-7901. Sí. Lo estamos transmitiendo en el transcurso del programa para que la gente sepa, todavía hay espacio. ¿Y sí. ¿Cuánto vale? Uh, más, es más económico, pero um, depende en cuántos días, es um, 200 a 400, depende en lo, que, lo que se requiere. Um, yo sé que la asistencia financiera es, no está disponible porque ya, ya se, se acabó con esa asistencia. Um, pero hay maneras de hacer menos tiempo para hacer, hacerlo más barato. Um, y también hay uh, chance de ir a la, las albercas, que tienen um, horas de recreación de, um, en las albercas de simpkins swim center. Que está en Live Oak, que está muy popular allá y puede ir todo el público para jóvenes y, um, y adultos para nadar en ese, en ese swim. Center. Ya vamos a retomar otra vez sí. eso con, con más, en más detalle. Sí. Programa acuático, eh, ¿de qué se trata? El programa acuático, este, en el verano queremos andar en el agua. Este, ofrecemos el programa acuático este, que ofrece clases de natación para todas las edades, uh -huh. sea bebés, adolescentes, adultos. Um, cada clase se enfoca en enseñar cómo a uh, nadar a la gente. Este, y si ya sabes nadar uh, y no más quieres disfrutar del agua, de la piscina, uh, te invitamos a que nos acompañes en nuestro tipo de um, natación recreacional, que es de lunes a viernes de 1 a 15 a 3 pm. este Sí si cobramos tres dólares por entrar y las clases de natación también, uh, también hay cobro. Pero como mencioné anteriormente, ofrecemos este asistencia financiera para esas ¿De clases. ¿De qué edades a qué edades es este programa? Es para todas las edades. Como le dije, de seis meses a 96 años, uh, para todas las edades. Nunca es muy temprano y nunca es muy tarde para en enseñarte a nadar. ¿Tú sabes de algunos de los beneficios de la natación para los jóvenes? Oh, pues hay mucho ejercicio, hay mucho movimiento. Este, con el cuerpo solo moviéndose, ese ya es ejercicio. Uh, no tenemos que leer un libro o ver la noticia sabiendo que el ejercicio, el movimiento es beneficio para la salud. Dicen que el ejercicio más completo porque estás articulando todos los uh, músculos, músculos de tu cuerpo, entonces el es más completo el, el um, nadar, ¿verdad? Sí, y cuando está haciendo calor afuera, ¿por qué no estar en el agua? y hacer ejercicio. Uh -huh. Está disponible ahorita, hay, hay espacio, Está ¿verdad? disponible ahorita, hay mucho espacio y este, uh, le podemos ayudar con la asistencia financiera. Okay, hablemos ahorita de, de lo mismo acerca sí. de las piscinas, ¿dónde están las albercas? Sí. Tenemos el, um, la, el centro de natación, se llama Simpkins Family Swim Center, está por Live Oak y tiene un, um, las albercas que están bien bonitas tiene acceso al público para nadar en línea, pero las, um, las clases para jóvenes um, son para um, enseñar de nadar y enseña um, la seguridad en la, el agua. y um, todos, todo O sea, lo también que... entrenan a personas que pueden salvar vidas en el agua. Sí, también hay un campo de salvavidas que enseña a los adolescentes, pienso que eso es de 6 a 12 años normalmente y tienen acceso um, para un campo. Um, además de eso, por las mañanas y las tardes, um, para todo el verano and, y para todo el año hay, um, hay la los um, lessons, lecciones, lecciones sí. en, uh, de nadar um, y es, está bien bonito en, y todas las edades bien. también hay... Um, ¿Qué costo tiene aproximadamente? Um, es como 50 dólares más o menos. ¿La semana? O um, el, es como para tres, um, tres, semanas, tres uh, semanas, dos o tres, tres días al, um, por semana y uh -huh. hay una hora que determina el nivel que tiene su niño. Um, también hay lecciones um, privadas para todas las edades uh, que tienen acceso. Um, algo bueno para um, si quiere ir al, al um, para el público um, en, en recreación puede ir um, y los niños de tres y menos son gratis en las albercas o oh, de tres años es sí, gratis eso sí, es muy importante sí es muy importante y tienen también acceso para jóvenes de seis y menos años que puede ir más temprano por los fines de semana um, ir más temprano por la mañana y es, es menos um, you know, ocupado en, en las albercas. Y uh -huh. hay horas allá y por la tarde son de, um, de recreación general. Okay. Um, lo, ¿Y esto es durante todo el año o durante el todo verano? Todo el año, solamente? pero um, por, um, por el día de uh -huh. escuela está por la tarde, pero el verano es por la tarde, um, uh -huh. como una, tres y media más o menos, Perfecto. o las cuatro. qué maravilla. Al, algo bueno que quiero decir es el día de 4 de julio de Independencia tenemos un día gratis. Para todo el público que puede uh -huh. ir al parque y tienen um, you know, hot dogs y hamburguesas también. Perros sí. calientes, hamburguesas. Sí, y eso es una manera de. Um, ¿En ganar... dónde va a ser eso? ¿A qué parque? Eso es en Simpkins, es en el, la, el centro de natación. Y es importante porque esa es la manera de ganar más asistencia de financiera para el futuro. Entonces, el 4 de julio en el, sí. Sim, el Simps Simpson Swim Center, Simpsons. Simpsons. En, el, en el centro de, de nado de Swimskin, mm -hmm. en Live Oak, van a sí. dar perros calientes, hamburguesas, a mm -hmm. todo el mundo de manera gratuita. Sí. ¿Y de qué horas a qué horas van a estar? Uh, pienso que eso... Debe, debe llamar, pero pienso uh -huh. desde las 9 hasta las 4 o tal vez la 1 hasta las 4, ah, normalmente en la bien. tarde. Un día de independencia muy uh -huh. patriota y gratis. Sí, qué comida. Sí. Bueno, vamos a hablar, ¿ustedes qué van a hacer para el 4 de julio? ¿Alguna actividad que piensen? Uh, tenemos este, uh, el desfile, tenemos el desfile del 4 de julio. Este, ese desfile uh, se llevará a cabo en la calle Main Street. Uh, ahorita uh -huh. yo tengo toda la información, pero puedo hablar uh -huh. por teléfono, este, uh, pero eso lo hacemos cada año, ese desfile del 4 de julio. Ok, sigamos hablando de los campamentos, ya no hay campamento de música, pero hay campamento de arte. ¿De ¿Qué se trata? Ah, sí, tenemos el campamento de arte, eso es algo nuevo este, este verano. Este, en este programa a uh, uh, los niños desarrollan, este um, o oh, es más, uh, se enseñan a como, como comunicarse a través del dibujo, la pintura y en la escultura. Uh, eso es algo nuevo que estamos ofreciendo este año. ¿De qué edad, qué edad, de dónde es de se dicta. Años de 7 a 12 años de edad y se llevará a cabo en el Parque Callahan. 7 a 12 años de, de edad. Años. ¿Todavía hay cupo sí. abierto? Ah, creo que sí, pero por favor sí. que llame por teléfono para asegurarse. Sí. ¿Y les enseñan pintura, escultura? ¿Qué clase de artes? Ah, eh, 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 no tengo yo toda la información en detalle, mm. pero en general sé qué es lo que van a hacer: campamento de arte. Campamento de arte. Eh, ¿Paseo de jóvenes? Ah, tenemos paseo de, de jueves. De jueves ah, sí. Que viene siendo este, paseos para adultos de 50 años y mayor. Wow. Este, queremos que nosotros los llevamos los jueves. sí les llamamos uh, adultos activos okay. uh, de 50 años y mayor y este en esos paseos este, la, la gente este, conocerá varios este, destinos en el área de Monterrey de San Francisco a uh, lugares maravillosos o sea y, los llevan al grupito a que a diferentes lugares exactamente los Ajá. sacamos en un grupo para que descubren nuevos lugares alrededor y también divierten este entretenimiento eso es bueno para que ellos también salgan y disfruten uh, Uh -huh. ¿Y know. a qué lugares, por ejemplo, van? ¿Van uh, el han, han ido al museo, han ido a varios museos en San Francisco, a varios museos en, en San José, han ido a, este, a, este, a diferentes este, conciertos. Uh, esos son los tipos que yo he escuchado que han, han, han hecho ellos. ¿De, ¿De cuánto es el máximo cupo? Uh, no estoy muy seguro, pero se me hace que viene siendo 18 participantes. Ok, pues hay que escribirse a tiempo. Sí, sí, a tiempo. Exactamente. Ok, ¿para adultos tienen alguna actividad? Sí, claro que sí. Lo más popular es el camin caminando en el Capitola Mall para las uh, personas mayores. y ah, adultos. ¿De qué se trata? Cuéntanos. Um, pienso que es, es, um, ca es, es por la semana y puede ir con otros adultos para caminar juntos. ¿Entre semana, de lunes a viernes? o un um, día? Tengo que ver y debe sí, llamar para verificar. Sí, si okay. y es manera de um, encontrarte con con otros adultos y hacer ese ejercicio en el Capitol, Mall, um, También um, lo que está muy popular. Pero Entonces se reúnen de 50 años para arriba o um, alguna edad. No, es adultos y personas mayores. No tiene, pienso el, la edad. Mayor de 18, no, no le importa. 18 años, sí. <laughs> 18 años. Pero normalmente es para personas mayores y tienen okay. una. Um, están muy activos um, esas personas en, los, sí. en el condado porque tienen viajes alrededor de um, you know, California Norte. y o o también, se reúnen en el Capitolo Mall y de ahí se van para otras partes. No, um, normalmente esos, um, esos viajes son separados y, y tiene que um, pagar por viaje. Y uh -huh. um, otra cosa es que puede viajar internacional y hay viajes que, que están coordinando con, um, con otros um, países para ir con personas, oh. para adultos. Qué también maravilla, bonito. entonces empiezan en el Capitol Amol y pueden terminar en China. Ya, ya, exactamente. Qué maravilla para adultos. Oh, qué, bueno. ¿Qué otras actividades hay para um, adultos? Hay, um, también hay una actividad de adultos que es la primera vez que está um, proveído en Quail Hollow Ranch, es un parque muy especial, es un rancho um, histórico. ¿En dónde? Está por Felton, okay. en um, Quail Hollow Ranch. Quail okay. Hollow Ranch y tiene un um, campo de adultos. Y eso es una manera de encontrar a otros adultos, um, aprender la historia y la naturaleza. También hay. Um, Pero espérate, eso es muy interesante. Si sí. puedes hablar un poquito más detalladamente de eso. Se reúnen ahí los adultos sí. para hablar de historia. Sí. Eh, ¿Cuál es el propósito de, ese, de esa caminata? Um, Cuánto qué? Para que oh. se reúnen en el Cual Hollow Ranch para hablar de historia, para sí, que sí y para enseñarle de um, cosas de you know, la histórica, de, pero también um, de la naturaleza, porque está localizado en una, una área es increíble. en Felton Bellaman por ahí, Sí, sí. claro, donde hay muchos bonito. árboles, sí y puede caminar um, por los trails allá qué y um, sí está bien bonito. Ese um, parque es, um, está hecho por docentes también, y entonces tiene acceso todo el, todo el año para um, Um, programas gratis en ese parque. Puede ir para aprender Qué sobre pájaros, sobre um, la naturaleza, la historia. Wow. Y están bien, bien bonitos. Tienen bueno. temas para fiestas de, de jóvenes um, que claro puede pagar. Sí. Hablando de los programas más importantes que tienen ustedes de los en el verano más populares uh, más populares uh, los, los campamentos que acabo de mencionar son bien populares este también tenemos este um, uh, nuevas cosas este verano este no sabemos si son populares todavía uh -huh. pero tenemos una clase de baile de country western um, <laughs> es, uh, clase es perfecta para los que disfrutan la música de country western uh -huh. y están buscando una manera de hacer ejercicio uh, en una manera divertida ¿En dónde ah, se dicta? ¿En dónde es? ¿A qué eso está en el Ramsey Park, es en el Ramsey Park ah, Centro Familiar. ¿A qué este, horas es? es no, no tengo esa información, pero uh -huh. pueden llamarnos por teléfono. Este, también este, este verano también tenemos una clase de zumba. Uh -huh. uh, que es muy popular ahora. Es muy Todo popular el mundo lo está hombres, mujeres, niños. ¿Quién mías? no lo está haciendo? Ajá. Este, zumba viene siendo un tipo de ejercicio que involucra, sí. incorpora estos, los movimientos de baile latinos. ¿Y en um, dónde está el Zumba? Eso también es en el Parque Familiar Ramsey Park. ¿Y eso no tiene costo? Uh, sí, hay costo, pero este, no tiene que serlo por semana, creo que es por día. So, viene saliendo, no, 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 no estoy muy seguro del precio, pero puede pagar por mm, día. Es el baile de Western Zumba en el Ramsey Park. El Ramsey ¿Qué, Park? Otras, ¿Qué otros programas? Uh, uh, también ofrecemos clases de tenis uh, mm -hmm. para los adultos. Uh, y también quiero mencionar que, que el verano es un perfecto tiempo para inscribirse para este, deportes que, que comienzan en el otoño. Uh, no hay que apurarnos, no hay que esperarnos, hay que eh, registrarnos ahora estamos interesados en... En el los otoño, deportes. ¿qué programas hay? Uh, en el otoño ofrecemos las ligas de deportes, oh, que ministran el softball, el voleibol, uh -huh. el baloncesto, el fútbol. para hay que inscribirse uh, desde ahora. Hay que inscribirse desde ahora. Y es más, sale más barato si se inscribe ahora, uh, te, porque después si se espera hasta el otoño, va a pagar un poquito más. Bueno, resumamos un poquito los programas más importantes del condado de Santa Cruz, el que tú estime que son más populares. Bueno, well, lo que yo quiero decir es que el otro área de ese, um, ese departamento son los parques, que todos los parques son gratis para usar y tiene acceso a muchas actividades adentro del parque. Para hacer um, picnics. Sí, claro que sí. Yo estoy encargada de esa área y está bien bonito. Tenemos bodas, um, tenemos. Sí ¿Puedes mencionar algunos de los par parques más, uh, sí. a lo más popular uh, popular es el Parque del Condado de Pinto Lake de Anna Jean Cummings se llama Blue Balls. Um, el otro es um, uh, The Aptos Park, tiene bodas allá. Um, tenemos uh, Highlands Park, es, una, a, um, es un parque en Ben Lomond que tiene un mansión bien bonito para bodas y um, uh -huh. para eventos familiares. También tenemos festivales y eventos especiales que hacen los, um, las organizaciones no lucrativos adentro del condado. Entonces, tenemos muchas actividades alrededor uh -huh. de nuestros parques incluyendo los campos. Um, no El departamento no hace um, los programas de, um, de um, atléticos, uh -huh. pero se orientan las ligas uh -huh. de uh, jóvenes y adultos. Tenemos, claro que sí, no uh, tenemos que ir tan lejos, viajar a Italia o alguna cosa, sino para sí. tenerlo todo acá. Los teléfonos para el condado de Santa Cruz es 831-454-7901 uh -huh. para la ciudad de Guatemala. El 831-768-3240. Un mensaje final, porque es tan importante vincular a los niños y a los jóvenes en actividades del verano para que no se involucren en actividades de pronto que no les conviene. El aburrimiento es bien peligroso. Cuando los jóvenes se aburren este, es cuando empiezan muchos los problemas. So, hay que involucrarlos en programas que son positivos, que, 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 este, que donde, donde hay un lugar este, no nomás que es seguro, pero también aprenden nuevas cosas que les van a ayudar a ellos en la escuela, en la vida en general. Um, so no queremos que estén aburridos, queremos que estén involucrados en algo positivo, y uh, por eso es muy importante. ¿Tú qué dices? Sí. Es muy importante al condado para proveer parques y programas que puede tener acceso al público general, um, porque es importante que los niños y la, 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 las familias tienen un, um, una oportun oportunidad de hacer comunidad, uh, um, You know, celebrar en su, sus familias y adentro de la com comunidad. Y la cosa interesante del condado es que estamos a todas partes y um, tiene acceso en su, cerca de su casa o puede ir al centro. Um, más dentro del condado para you know, tener acceso Perfecto. a esos programas. Entonces hay que aprovechar del verano, aprovechar de los deportes actividades. Algunos son gratis, otros pagando precios médicos. Muchas gracias a Israel por valiosa información y a gracias. ti, Mary Chávez, por información tan excelente. Gracias. Y Ya regresamos con Latinos al Día. En la segunda parte del programa hablaremos de los avances de la campaña Juntos Podemos, la cual pretende traer paz y programas de prevención a la comunidad de la Costa Central. Hemos invitado a Tito Ortega, miembro de la campaña Juntos Podemos. Gracias por estar con nosotros, Tito, que nos hablará acerca de todos los avances de esta campaña tan importante. Entremos en materia, Tito. Desde que comenzó, hace aproximadamente seis meses, ¿verdad? ¿Cuáles han sido los avances de esta campaña? La campaña comenzó precisamente a inicios del 2012 y hasta el día de hoy han sido muchos los avances. Se lanzó, fueron todos los medios de comunicación de habla hispana, latinos, que se unieron po por esta causa. Eh, se lanzó un programa de radio, precisamente que se llama así, Juntos Podemos, en Radio Láser 93.1 FM, el cual se transmite todos los domingos de 8 y media de la mañana a 10 de la mañana. Eh, la finalidad de la campaña tiene en sí construir la comunicación que falta entre los departamentos de policía y la comunidad con la finalidad de lograr la paz a largo plazo y que menos jóvenes se involucren en las pandillas. Una de las razones es que no hay confianza entre las autoridades y la comunidad, ¿verdad? Eso es lo que se cree, se ha creído por muchos años que la gente no habla porque tiene sus quejas en contra de los departamentos de policía, pero de hecho el departamento de Salinas está, haciendo, está colaborando con nosotros de manera muy cercana para romper esa barrera y poder... Construir esa confianza que falta hasta el día de hoy. Perfecto. Entonces, ¿qué clase de personas están en el grupo? ¿Tienen subcomités? ¿Qué, qué clase de alianzas tienen? Bueno, ahorita hemos, hemos estado trabajando, como te mencioné, con. Lo, hay un grupo muy fuerte, muy poderoso políticamente hablando que se llama CASP en, en Salinas, que están, tra, son políticos, son personas de los servicios sociales y de otras esta, entidades que hicieron ese grupo hace varios años y nosotros hemos, somos parte de ellos. Las okay. alianzas que se han ido formando han sido con productores de televisión para empezar próximamente a difundir la campaña. Juntos podemos, pero en, en canales de televisión y TV Azteca nos va a ayudar en esa área. Entonces, han sido ya varios productores que se están uniendo para producir los shows, para grabarlos y poder lanzarlos hacia la gente que conozca más de la campaña. Uh -huh. y, Uno de los, sí, y también uh, el periódicos como el Sol como el, uh, el Californian de Salinas nos han estado ayudando en la difusión de esos de esos este de la campaña también la revista Paloma ha sido un gran difusor de los artículos que se han escrito en esa área ahora lo que quiero aclarar es que lo que estamos buscando sí es la comunicación entre el departamento de policía y la comunidad queremos construir ese puente para que más adelante podamos ir con la policía y decirle, oye, ¿por qué no están resolviendo los crímenes? Porque en algún punto han sido bastante los crímenes que se quedan sin resolver, se cierran los casos y nada más se dice gang related o relacionado uh -huh. con las pandillas, pero no clarifican si es el agresor uh -huh. o el agredido quien pertenecía a las pandillas. Creo que sí. Salinas tiene esa problemática, el condado de Monterrey en general, con excepción de la península, eh, también el condado de Santa Cruz en algunas áreas tiene esa problemática uh -huh. y sobre todo se concentra más en el lado de Watsonville. Entonces, el aborde para erradicar las pandillas o erradicar la violencia en general es prevención, supresión, prevención, intervención y supresión. Bueno. Y entonces nosotros estamos promocionando mucho lo que son las agencias de, de prevención. Exactamente, tú eres experto en, en prevención, en programas de prevención. En el condado de Santa Cruz, ¿con qué agencias has trabajado tú? para brindar esa prevención para los jóvenes? Por, por ahora, solamente ha respondido a nuestra invitación lo que es Llanos of Santa Cruz, que es una organización muy grande que ofrecen desde consejería, pláticas para mamás, de desintoxicación y sobre todo a las personas, anger management para todas las personas que cometen violencia doméstica. Entonces, esa organización ha respondido. Hemos invitado también a Santa Cruz Community Counseling Center y hasta el día de hoy no hemos escuchado. Sin embargo, ellos tendrán sus motivos, pero en el lado de Monterrey hemos difundido Bastantes, al menos hemos ya hecho 17 programas, uh -huh. entonces han sido 17 organizaciones diferentes que están. Y me gustó mucho tus uh, invitados anteriores porque hablaba el, el muchacho, decía que hay que tener a los jóvenes ocupados y esa es la realidad. Que el aburrimiento es un arma al, doble filo. Había un maestro que nos decía que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Si no tienes nada que hacer, obviamente vas a buscar algo que hacer y, y sobre todo la juventud no va a ser... No va a ser algo positivo lo que va a hacer. En las familias, nuestras familias, nuestro público, en la comunidad hispana, no es gente que, que sea millonaria, que tenga mucho dinero para muchas actividades, para muchas cosas. Durante este verano, eh, ¿qué recomiendas tú para prevenir que los jóvenes salgan a la calle, se involucren con pandillas, con actividades ociosas. O sea, ¿qué se necesita si las mamás si y los padres de familia ven que su hijo, cuáles son esos, esos rasgos que permiten al padre saber que o oh, mi hijo necesita ayuda y necesita problemas, necesita intervención? Hace un rato mencionaste algo, creo que la prevención es clave. Ya ahorita ya no, o sea, obviamente hay que enfocarnos más en los que necesitan, pero tienes que, no tienes que esperar hasta que necesiten para actuar. Creo que involucrarlo en lo que, es, lo que es el Boys and Girls Club, en el Club de Golf en Salinas, en el YMCA, eh, clases de pintura, el Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Salinas o de cualquier condado tienen sus actividades, aunque sean pequeñas, son gratuitas algunas, algunas otras hay que pagar porque... La realidad de las cosas es que no, no nos pueden dar todo de gratis y menos en esta economía. Uh -huh. Entonces, todas esas organizaciones que te acabo de mencionar están disponibles, tienen programas, no hay que esperar hasta el último momento, hay que meterlos. De una vez, desde el principio. Hay clases de música, uh -huh. hay grupos de baile folclórico. Pero cuando el de padre pintura. detecta, un poquito más allá. Bueno, ya, es, que el, ya estamos que el hablando de tiene, lo que es la intervención. Exacto, que, que un hijo tiene, o estaba utilizando mucho rojo, mucho azul, muchos signos, el 13, el 14. Eh, tú, como experto en el programa de Silver Star, ¿qué debe hacer ese padre de familia? Bueno, primero tienen que a, a aceptar que tal vez las la banderas rojas o los primeros signos ya se empiezan a detectar. Que es muy difícil para los papás el, el admitir que tu hijo tiene un problema porque qué va a decir la vecina qué va a decir mamá ¿Qué el primer a decir paso es admitir que hay un problema claro y, uh -huh. y después buscar ayuda si no saben a dónde pueden llamar en el condado de Santa Cruz y en el condado de Monterrey al 211 pueden uh -huh. explicarles el, pro, el problema y el 21 personal del 211 va a referirlos con la agencia adecuada ahora quién está en alto riesgo de involucrarse en pandillas en primer lugar gente que que tienen familiares que han estado en pandillas antes, que han estado en la casa. Cuando hay antecedentes cuando de hay violencia antecedentes en, de, en el pasado. Cuando hay violencia doméstica en la misma casa, puede ser violencia verbal, física o sexual. Cuando viven o en... Hogares disfuncionales, básicamente. Perfecto. Eh, cuando viven en, en, un, en unos vecindarios infestados por las pandillas, todo mundo sabe cuáles son. Cuando vienen de madres solteras o papás que no se involucran en la vida de sus hijos todos esos son son elementos claves. Y también las juntas, o sea con quién se juntan los muchachos. Creo que como papás tenemos que saber ¿Quiénes son los amigos de nuestros hijos? Los problemas es que muchos trabajadores agrícolas de pronto nos ven, trabajan tanto, llegan a su casa cansados, no tienen tiempo de revisar sus tareas, de estar con sus hijos, y los hijos dicen: Ay, no me revisan la tarea, o yo me salgo a la calle. Que el padre, es muy importante la labor del padre de familia, que no le deje toda la responsabilidad a las escuelas ni a las autoridades. El papá tiene una labor fundamental de seguir el proceso académico de sus hijos, ir a las reuniones de sus escuelas, como que paso a paso seguir el, el progreso de su hijo, ¿verdad? Claro, es, es fundamental. Uh, nosotros trabajamos con jóvenes que están ya es intervención temprana, donde ya el muchacho ya ha ido a la corte por absentismo escolar, donde ya el muchacho está experimentando con drogas y alcohol, y es precisamente lo que la campaña Juntos Podemos hace promueve todos los servicios disponibles a la comunidad para que la gente no diga es que no nos dice no sabemos dónde está creo que hay dos tipos de ignorancia una ignorancia culpable y una ignorancia no culpable la culpable es cuando están ahí los servicios y no echamos mano de ellos creo que aquí no nos podemos quejar de independientemente del país latinoamericano que procedamos uh -huh. creo que en este país es el lugar donde yo en lo personal he visto los más servicios que en mi propio país. no hay excusa para que su hijo esté en la calle matando a la gente. Eh, no, no hay excusa y si, y si lo está haciendo creo que tienen que denunciar, tienen una obligación moral y una obligación civil, sino también pudieran ser perseguidos por obstrucción a la justicia. Entonces es importante, otra vez volviendo hacia atrás a la campaña, hemos estado también lanzando muchos anuncios positivos a través de Clear Channel, eh, eh, nos están ayudando en la producción de esos, hay una voz oficial, también tenemos un una página de Facebook, Juntos Podemos, uh -huh. y una página de Twitter, Juntos Exactamente. Podemos. Exactamente, ¿cómo la gente los puede encontrar si quiere saber los adelantos? Va a Facebook y, y ahí pone están, Juntos Podemos. Juntos Podemos y ahí están todas las organizaciones que hasta el día de hoy han conformado parte de nuestros shows dominicales en Radio Láser. Hace poco hubo una, una marcha, ¿verdad? En la ciudad de King City. Fue una marcha organizada por la comunidad de fe. Y nos uh -huh. invitaron y estuvimos ahí presentes. Claro, ahora las marchas, mucha gente dice: espere de tiempo, no funciona, uh -huh. etcétera, etcétera, no erradica la violencia. Y en parte tienen razón, pero sí es un statement claro de que la gente está, no está conforme con los actos violencia, uh -huh. violentos. No significa que estamos rechazando de ninguna manera a los que cometen esas atrocidades. Estamos buscando ayudarlos, buscando uh -huh. que salgan de eso. Son bienvenidos, si necesitan ayuda uh -huh. pueden buscarnos y podemos referirlos con las organizaciones adecuadas. La campaña tiene como objetivo de pronto extenderse un poco a toda la costa central, eh, que sean organizaciones las que se unan, de pronto un poquito más extensiva. Creo que la campaña ya está alcanzando lo que es el condado de, de Monterrey, primordialmente uh -huh. Santa Cruz y San Benito. Hemos estado buscando agencias, algunas agencias no responden también, quiero ser claro, yo soy uh -huh. el que estoy encargado de buscar, de decirles que venga de invitarlas, Las sí. pero no a veces no, no, no responden ya sea porque no tienen personal bilingüe o ya sea porque el personal bilingüe que tienen tiene un poco de temor a hablar en cámara uh -huh. o salir en la televisión. Yo creo que que tienen ellos que también aprovechar esta oportunidad. Que se está haciendo de manera gratuita para que puedan expandir sus uh -huh. servicios. La meta principal de Juntos Podemos, en el, en el programa pasado me hemos invitado a Andy García, que es la fundadora, que fundó este, esta campaña precisamente porque mataron a su papá y ella quiere hacer la diferencia en, en la comunidad. ¿Cuál es la meta principal de Juntos Podemos? La, la meta principal es una: educar a través de los medios de comunicación, decirle a la gente que hay servicios allá afuera. Segundo, construir los lazos de comunicación entre lo que son los departamentos de policía y las comunidades o residentes. Y tercero, también, pues que, 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 que se haga una movilización comunitaria uh -huh. para erradicar los crímenes en nuestras ciudades, porque desafortunadamente están concentrados en, en las comunidades donde los latinos abundamos. Hay mucho miedo por parte de los padres de familia de hablar. Eh, de pronto hablar con agencias porque piensan muchas personas no tienen documentos acá entonces un poquito el mensaje es decirles que llamando al 211 y las agencias no son agentes de inmigración claro ninguno de nosotros eh, fungimos o tenemos esas habilidades como agentes de inmigración nosotros nos enfocamos en el problema en la solución al problema no en el problema en sí y, y de seguir adelante como una una mentalidad de negocios es decir hay un problema exactamente sabemos cuál es el problema ahora vamos a buscar la solución ni nosotros las organizaciones no lucrativas, ni la campaña, ni los oficiales de la policía tienen la potestad de fungir a, como agentes de migración. Uno de los principales problemas también es las escuelas. En las escuelas, para nada es un secreto que se vende droga desde el, desde la secundaria. ¿Ustedes de pronto piensan también expandir eso a las escuelas, ir a las escuelas, a hablar con los muchachos, a hablar con la gente o, o alguna aproximación a, la, a las escuelas? Fíjate que lo que nosotros no queremos hacer es duplicar servicios. Ya hay muchas organizaciones que están trabajando en las escuelas y en, yo te puedo hablar por Salinas. Sunrise House tiene consejeros en las escuelas. Uh -huh. El YMCA tiene actividades dentro de las escuelas. El Boys and Girls Club tiene actividades dentro de las escuelas. Uh -huh. Creo que los papás a veces le descargamos toda la responsabilidad de la escuela y no se vale. La uh -huh. educación sí es gratis y a veces uh -huh. hay, aquí en este país tenemos muchos beneficios que nos recogen a los niños que tienen actividades, etcétera, etcétera. Pero también seamos conscientes que la responsabilidad primaria, primordial, es nuestra como padres. Y, y la idea y, no es duplicar servicios, como tú ya dijiste. No, nada más es lo que nosotros queremos es el enfoque, sí, eh, darle a conocer a la comunidad dónde están los servicios y qué hacen y qué es lo que estamos haciendo, pero también el enfoque más allá, la meta última, es construir el diálogo entre lo que es la comunidad y el departamento de policía. Ok, uh, ¿por qué piensas que esta campaña va a tener éxito eh, oportunamente? Ustedes van a ser organización no lucrativa, están trabajando eso, y cómo cambiaría eso el destino de Juntos Podemos? Si, si en algún momento llegásemos a ser una organización no lucrativa, creo que le daría más credibilidad y más auge y un impulso más grande. Sin embargo, en este momento no sé si estamos listos para hacerlo. Ya hemos llevado a un experto que nos explicó cuáles son los pasos y cómo ellos nos pueden ayudar a, a, a ya realizar lo que estamos haciendo. Y lo más bonito de esto es que no estamos buscando la burocracia, estamos ya trabajando. Uh -huh. ¿Y por qué va a ser exitosa? Creo que los que conformamos la campaña somos menores de 35 años, una mentalidad diferente, unas ideas diferentes, no tan cerrados como algunos otros tienen esas ideas de la burocracia, que el papeleo, que esto, que el otro. Nosotros vamos a hacer las cosas. Y ya lo hemos hecho sin necesidad de ningún dinero, uh -huh. sino más bien han sido de puras relaciones públicas que Randy tiene y los medios de comunicación se han puesto las pilas y estamos trabajando. Y creo que cuando tienes personas con dedicación, con amor y que de verdad quieran ayudar, eso uh -huh. es más que suficiente para el éxito. Los padres de familia que han perdido hijos, perdido un ser querido eh, a causa de la violencia y que no saben a dónde ir, ¿pueden referirse para ustedes vía Facebook? ¿Ustedes cómo los pueden ayudar? ¿Qué les pueden decir? Bueno, well, en, en primer lugar, si desafortunadamente ya han perdido algún joven, pues mis más sinceras condolencias o algún familiar a causa de la violencia, pero creo que la mayoría de los latinos no nos damos el tiempo para procesar esa pérdida. Es decir, no creemos ni en terapia, no creemos ni en grupos de ayuda y, y nosotros, al menos yo, toda la campaña, todos los compañeros de la campaña saben dónde están esos grupos de ayuda. Y si no lo saben, vamos a buscarlo. Hay, hay grupos de apoyo para las personas que han perdido a, a alguien como, vic, como víctima de la violencia. También, y, y sobre todo si tienen hijos, si es un hijo que ha, es el que han perdido, y hay niños chiquitos, el impacto es muy grande, es un trauma. Entonces hay que buscar terapia, hay que buscar clases individuales o también grupales para que el niño pueda procesar eso y, y, y tal vez no seguir los mismos pasos que el muchacho o que no tenga esas ganas de, de venganza, ¿no? Entonces, si ¿sí se puede contactar con ustedes. Absolutamente, nos pueden uh, buscar a través de Facebook y también me pueden llamar al 831-747-0717, que es el teléfono de mi trabajo. 747-0717. Correcto, y ahí los podemos redirigir con la organización o con el grupo que ellos necesitan estar. Ok, un mensaje final que quieras decir para la comunidad que nos está viendo, padres de familia, acerca de esta campaña, acerca de la importancia de que, no dejar pasar que Ay, a mí nunca me va a tocar, a mí no me va a tocar esto, porque es responsabilidad de todos que todos nos ponemos nuestro granito de arena para esto. porque porque todos debemos estar involucrados? Creo en que esto? el nombre lo dice, lo dice por sí mismo: es Juntos Podemos. No es solo la policía, no solo son las escuelas, no solo son las iglesias, no solo es Serandi, no solo somos nosotros, sino que es Juntos Podemos, efectivamente. Y le pido a todos los papás, a toda la, la comunidad latina, que donde viven, que no seamos tan apáticos. Eh, dejamos que la, la violencia se se haga grande por nuestra culpa, porque no reportamos, porque no decimos, por la apatía. Callamos. Callamos, exactamente. Mucha gente me dice, California se va a convertir en otro México. Yo a veces me preocupa, porque yo digo, si se va a convertir en otro México, no sé si agarrar a mis cosas e irme, porque México está desafortunadamente muy mal y muchos países de Latinoamérica, a causa de esto de la violencia, la violencia se va, va incrementando, va ganando territorio si la gente no abre, si la gente no se ¿Y pone por la impunidad? Pinos. Y el miedo a la retaliación y la gente no habla. Claro, claro y, que sí. y en México voy a hablar por mi país, en México. Pues sí, les tenemos miedo a los policías porque no sabemos si son los agentes del mal en la noche y los agentes de bien en el día. Eso es uh -huh. bien sabido en cualquier parte del mundo. Sin embargo, en este país no se conoce mucho de ese tipo de corrupción con, la con los uh -huh. oficiales. Entonces, creo que ellos están ahí para ayudar. Son humanos como nosotros, tienen altos niveles de estrés, eh, tienen sus efectos, como toda organización conformada por humanos. Pero creo que juntos podemos, y la policía y nosotros no podemos sin la ayuda de la comunidad, Muy de los bien. vecindarios. Ellos tienen que ser los ojos y los oídos en donde la policía. Y las organizaciones no podemos llegar. Tito, muchísimas gracias por esa intervención tan apropiada, por iluminarnos en este tema que a todos nos compete. Gracias por estar aquí con nosotros y ya regresamos aquí en Latinos Al día. En la tercera parte del programa hablaremos de la Cumbre Planetaria del 2012, evento mundial con un profundo sentido espiritual, celebración planetaria para el solsticio de invierno del 2012, que marca el fin de un tiempo y el comienzo de un nuevo, uno nuevo. Hemos invitado a Alexandra Lava, experta en asuntos esotéricos, también experta en ángeles. Bienvenido, bienvenida que nos hablará acerca de toda esta cumbre planetaria que todo el mundo tiene muchas dudas y tú nos vas a contestar de qué se trata. Cuéntanos, Alexandra. Muchísimas gracias por tu invitación, primero que todo, Adriana. Sí, mira, este es un evento que está siendo organizado por eh, los mayas en México y es una cumbre en donde están invitando a todo el planeta para unirnos. Y para lograr cambiar esa energía, ese cambio de conciencia que tenemos todavía tan básico y podernos unir al cambio planetario que estamos viviendo en este momento, está siendo organizado por, como te decía anteriormente, por los mayas. Eh, tuve la oportunidad de reunirme con ellos hace aproximadamente dos meses. Y debido a la importancia y a la celeridad, a la necesidad que tenemos de tener un cambio de conciencia, de vivir en balance, de vivir más tranquilamente, de entender que esto no es algo para lo que debamos mantenernos asustados, que si se van a morir, que si vienen más terremotos, sino que es todo lo contrario, es una oportunidad de un nuevo comienzo lo que está viviendo. Entonces, los mayas deciden reunirse en Mérida, en la península de Yucatán en diciembre, desde el 17 hasta el 23 de diciembre, y reúne no solo a los principales maestros de ceremonias mayas, sino que también están uniendo a los principales maestros eh, de nuestra normal habla, por decirlo de alguna forma. Está invitado eh, Guillermo Ferrara. Está invitado, tienen una cantidad de invitados que Don Miguel Ruiz, que es muy famoso, está invitado. Eh, James ¿Y cuál, es, ¿y, y cuál, ¿Cuál es el objetivo de, de esta cumbre entonces? Van a tener talleres, conferencias, seminarios. En donde las personas van a poder asistir y aprender acerca de cada una de las especialidades de ellos y cómo todo esto va a llegar a cambiarnos interiormente en el año 2012. Entonces. Uh -huh. van, ¿Qué pasa en ese, solsticio, en, ese, en ese solsticio del 2012? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que.? Pues viene una momento. apertura de una energía muy grande, Adri. La energía que viene es como una apertura de conciencia en donde los planetas se están alineando. Y viene una energía que se está uniendo con la energía del sol. El sol, para los mayas, me explican ellos, que es el corazón nuestro, donde está toda la fuerza nuestra del cambio de conciencia. Al pasar el sol a través del solsticio de invierno por uno de los principales puertas de acceso, que es justamente la pirámide en Mérida, en Yucatán, entonces vamos a tener la oportunidad de recibir toda esa energía hacia nosotros. Y cuando, como tú lo sabes, la unión hace la fuerza, entre más personas asistamos, pues va a ser muchísimo más fuerte uh -huh. la energía que vamos a reunir y muchísimo más grande el cambio que podemos dar entre todos. Entonces, es una oportunidad maravillosa, no solo para aprender de maestros maravillosos, como te acabo de decir, de los mayas, uh -huh. sino también de maestros maravillosos occidentales. Uh -huh. sí y aparte recibir toda esa energía el día del solsticio de invierno. Claro, ¿qué dicen los ángeles? Tú eres experta en ángeles, ¿qué dicen los ángeles con este cambio de era, con este cambio de apertura, con esta situación? ¿Qué dicen los ángeles? Pues justamente me invitaron a, la, a ser conferencista, a participar con ellos y hablar de, de este tema. Lo que los ángeles dicen es, abramos nuestro corazón, comencemos a vivir desde nuestro corazón, no tanto en nuestra mente. Nos la pasamos todo el tiempo reaccionando ante emociones que nos están pasando. Este me regañó, este me pegó, este me hizo... Siempre estamos siendo muy reaccionarios y lo que ellos nos dicen es, pausemos un poquito la mente, congelemos un poquito la mente y comenzamos a tener acceso a la inteligencia del corazón. Que a propósito ellos me ayudaron a hacer un estudio muy interesante en donde se descubre, Adriana, que el corazón tiene su propia inteligencia así como el cerebro tiene su inteligencia conocidísima el corazón tiene su propia inteligencia entonces los ángeles me llevan de la mano a realizar un estudio con el HeartMath Institute uh -huh. y con la Universidad de Stanford en donde se ve cómo cuando accesamos a la inteligencia del corazón vivimos muchísimo más en armonía dejamos de ser tan reaccionarios para pensar más calmadamente y para poder en realidad vivir una vida en balance. ¿Y cómo hacemos para llegar a ese punto? Mira, en conclusión, nosotros tenemos que aprender a vivir una vida balanceada. Ellos me ayudan a escribir este libro que se llama Cómo Balancear Tu Vida, que uh -huh. nace a partir de un momento en donde yo tengo un desbalance completo de mi propia vida y hablando con ellos me dicen, es que es hora de que te despiertes, es hora de que comiences a balancear tu vida, les uh -huh. y digo ¿y cómo hago eso. Y ellos me dicen, hay cuatro pasos principales. Lo primero es que tienes que recordar que tu cuerpo físico tienes que aprender a cuidarlo, uh -huh. tienes que aprender a alimentarte bien, tienes que respetarlo y tienes que escucharlo. Si tu cuerpo te dice que está cansado, no lo sobresfuerces, uh -huh. porque después comienzan las apariciones de enfermedades, ¿verdad? Claro que, sí. que tengo cáncer, que tengo problemas de gastritis, etcétera, etcétera. Entonces me dicen, una alimentación balanceada, una alimentación orgánica, una alimentación natural, especialmente para los niños es muy importante. Uh -huh. Ingerir agua, ingerir menos sodas, ingerir menos comida chatarra y cambiarla uh -huh. por frutas. Entonces les digo, bueno, eso está bien y, y lo entiendo y lo puedo hacer fácilmente. Entonces me dicen, y ahora sigues con el nivel secundario que es tu mente. ¿Qué tantos pensamientos negativos tienes al día? ¿Qué tanto te juzgas? ¿Qué tanto juzgas a otros? Yo les digo, bastante. Esto hace ocho años uh -huh. y les digo, yo me critico todo el tiempo. Uh -huh. Y usualmente todos nos criticamos muchísimo. Y criticamos, nos criticamos, claro. vivimos en una constante crítica. Y pensamientos negativos: yo soy una bruta, eso yo no lo voy a poder hacer, yo no quiero más Y problemas. eso no nos permite estar en balance ni en armonía. Entonces, dejar, desechar todo eso, eso tú lo dices en tu libro. Acá está Porque escrito. tuve la oportunidad de leerlo. Sí, Muy interesante. Entonces, el, el mensaje de este libro, ¿cuál es? Cambiemos esa, esa, esa posición mental y comenzamos a cambiar a, a, para hablar de lo que quiero. Ellos me decían, yo les decía, es que no quiero más este trabajo. Y me decían, ¿qué quieres? Dinos, ¿qué quieres? Quiero tener un mejor trabajo. ¿Para qué? Siempre preguntamos el para qué. Cuando yo digo, uh -huh. para vivir feliz, para vivir tranquila, para poderle dar a mis hijos su estudio, entonces me decían, listo, ya cambiamos mucho y ahora después les dije bueno ya cambiamos el plano físico ahora cambiamos el plano mental y qué sigue uh -huh. y me dicen ellos el control de tus emociones uh -huh. dejar de ser tan reactivos entonces nos la pasamos en estrés que es la palabra de moda con ansiedad con depresión y lo único que queremos es la píldora mágica para tomárnosla y que nos calme el estrés y nos permita dormir o nos permita quitar la ansiedad uh -huh. resulta que no tenemos que, ellos me enseñan un ejercicio, Adriana, que es aprender a enfrentar el miedo. ¿Qué es el miedo? Entonces yo cierro los ojos y yo observo qué es el miedo, qué está representando en mí el miedo, cómo lo veo, uh -huh. de qué color es, es grande o es pequeño y en realidad qué me está diciendo. Cuando él me está mostrando qué es lo que debo disolver. Qué es lo que no estoy lista para continuar, para para para. Algo me tiene bloquear Entonces ¿Qué cuando es lo que sé, cuando conozco mis obstáculos, Exactamente. puedo, entonces pasarlos. los puedo sobrepasar. Entonces uh -huh. yo le agradezco al miedo, le agradezco a la ansiedad, le agradezco a la depresión y pues, entonces puedo seguir adelante. Y entonces yo les digo, listo, eh, cómo pasa uno las emociones y me dicen, es un camino diario. Es un camino que tienes que pasar día a día, porque hoy fue el miedo, mañana es la depresión, pasado mañana es la irascibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es muy importante traerlos a la conciencia, reconocerlos, uh -huh. Adriana. Entonces, yo me levanto hoy y digo, reconozco que hoy estoy irascible. ¿Qué me está representando la irascibilidad? Y ahí es cuando le pido ayuda a mis ángeles. Uh -huh. Entonces, todos, ¿Todos los días, tenemos un ángel. Es, bueno, mucha gente cree, mucha gente no cree, lo dejo de pronto a la, a la opción de cada uno. Todos tenemos, tú decías antiguamente que uno viene con un kit de ángeles, viene uno con serias. Serie Así ¿verdad? es, Adriana, todos, absolutamente todos, tenemos un ángel guardián como mínimo. Bueno. Aparte del ángel guardián, tenemos unos arcángeles que también nos están cuidando. Cada arcángel tiene una misión, un propósito diferente. Por ejemplo, el arcángel Miguel es el arcángel que nos protege. El arcángel Rafael nos ayuda cuando tenemos un problema de salud o cuando tenemos, por ejemplo, un obstáculo muy fuerte uh -huh. en un proyecto, decimos, Dios mío, ¿cómo lo voy a sacar? Ahí está el arcángel. Hay Rafael. una página electrónica que tú hablas acerca de eso, ¿cómo es la página electrónica? www.tierradeangeles.com, tierradeangeles.com y es muy importante, Diana, saber que todos tenemos acceso a los ángeles, todos tenemos acceso a hablar con ellos y a recibir su apoyo. No es cierto que solamente ciertas personas tengan ese don y que nos debamos quedar yendo a donde esta persona para, para recibir ayuda. Claro, al comienzo es normal y es natural. Y en la, en la manera como yo le enseño a las personas a hablar con sus ángeles es: primero, vamos a intentar balancear tu vida. Cuando yo balanceo mi plano físico, emocional y mental, Llego al plano espiritual, que es en donde tengo acceso directo a ellos. Y entonces muchos me preguntan, ¿y cómo sé que es un ángel? ¿Cómo sé que no lo es? Todas esas llamadas coincidencias comienzan a llamarse diocidencias, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y cuáles son las señales que ellos nos dan? Por ejemplo, eh, nos dejan una plumita al lado. Por ejemplo, nos encontramos por casualidad un libro que dice Tierra de Ángeles. Uh -huh. Por ejemplo, nos encontramos una frase, una canción que nos está dando la respuesta a todo lo que queremos. O simplemente, Adriana, uh -huh. encontramos una paz interior que uno dice: Yo estoy al lado de esta persona y me siento con una paz. Estoy, tengo un problema, pero tan pronto llamo a mi ángel guardián, siento que no hay problema, sino que es un reto. Uh -huh. Es para eso, para lo claro que, que sí. ellos están ahí. Tú dices de eso. Mucho más en este libro y estás en tu segundo libro ahora, ¿verdad? Pero es importante que la gente lea eso primero para poder balancearse y con el balance puede encontrar a su ángel y puede ver a su ángel. Así y es. la página electrónica es tierra de donde pueden ver esto y muchas cosas más. ¿Qué dicen los ángeles para el nuevo año, diciembre 12, diciembre 21 del 2012? Hemos uh -huh. visto que hay eclipses, hemos visto que hay una cantidad de cosas y los mayas han dicho muchas cosas. ¿Qué tiene que ver todo esto con.? la nueva era y que dicen los ángeles, no, o sea, no, no predicen cosas muy terribles. Pues mira, en realidad vienen los cambios fuertes, eh, especialmente para California, los ángeles desafortunado, afortunadamente tienen un eh, terremoto viniendo, pero han mandado a maestros muy, muy, muy fuertes para calmar el agua. Eh, ¿Cómo así para calmar el agua? Para... Porque eh, pareciera que fuera a ser un tsunami okay. lo que fuera a pasar entonces eh, no es algo de lo que vamos a atemorizarnos o mantenernos uh -huh. en pánico sino todo lo contrario sí. se necesita muchísima oración para aquellos que son católicos eh, pedirle mucho obviamente a la virgen maría para aquellos que creen en los ángeles pedirle a los ángeles que nos apoyen para aquellos que meditan simplemente meditar e imaginarse que están enviándole luz al planeta no solamente vienen para California, y hablo porque estamos en California, sino para varios sectores eh, de Latinoamérica. Pero lo que están haciendo los grandes maestros, incluidos los mayas, por supuesto, es tratando de apaciguar eh, esa energía. Exactamente, esa energía. Que más vienen eh, para Europa vienen cambios muy fuertes especialmente para España, viene un cambio bastante fuerte, que nuevamente no es un cambio para donde a aterrorizarnos, sino todo lo contrario, es actuar, ¿qué tengo que hacer yo? No, ¿qué tiene que hacer el país? Sino, uh -huh. ¿qué tengo que hacer yo? Y si varios yo comenzamos a actuar en pro del balance, en pro de la calma, en pro de ayudar, pues entonces sí se va a ver una, una real, un real cambio. Eh, lo más lindo que va a ocurrir en el 2012 es que vamos a dejar de vivir muchos. En el miedo. Vamos a dejar uh -huh. de actuar en el miedo para comenzar a actuar en pro de la felicidad. Antes teníamos que actuar haciendo lo que yo tengo que hacer. Es que me toca trabajar para sobrevivir o porque mi mamá me obligó a, o uh -huh. porque mi familia me obligó a. Ya no. Ya la pregunta es, ¿qué me hace feliz a mí? Y en pro de eso, ellos nos comienzan a ayudar, los ángeles nos comienzan a ayudar y podemos hacer nuestro camino de una forma más fácil. Entonces. Como quien dice, volver a todo lo básico, volver a sí. todo como era antes, salvo la vida más tranquila, sin tanta angustia, como llegar a esa angustia. Y entonces los ángeles predicen muchas cosas positivas para el 2012 también, ¿verdad? Un cambio de energía, un cambio de, de pronto liderazgo y un cambio de, de pronto de espiritualidad para hacer un llamado a que la gente se balancee y tenga más contacto con los ángeles. Adriana, lo acabas de decir, ese es el resumen más maravilloso. La invitación principal de los ángeles es: comencemos a sentir la paz interior, pero no la busquemos afuera, no la busquemos en las cosas externas o en lo material. Y tampoco lo busquemos en el trabajo, busquémoslo adentro de nosotros. ¿Qué me hace feliz a mí? ¿Cómo me puedo sentir yo tranquilamente? Y en pro de eso vamos a empezar a construir a partir de los 2012, que en realidad es una oportunidad enorme porque no hay un ángel guardián. Hay millones de ángeles en este momento esperando uh -huh. porque nosotros les pidamos ayuda para que ellos puedan venir y participar en esto. Ellos. Desafortunadamente Adriana no nos pueden ayudar si nosotros no les pedimos ayuda, uh -huh. porque existe el libre albedrío, es decir ellos están allí, pero si nosotros no les decimos ayúdenme no nos van a ayudar no pueden uh -huh. no pueden entonces aprovechemos los están ahí están ahí listos para ayudarnos entonces es que el principal mensaje de esta cumbre es eh, traer a toda la humanidad Prepararnos para el cambio, ¿verdad? Ese es el, el mensaje principal. Ese es el mensaje cumbre. principal a través de talleres, de seminarios, de conferencias, de meditaciones. Entre el 17 y el 23 de octubre, todos los maestros principales a nivel global se van a reunir para enseñarnos una cantidad de cosas que quizás han, sido, han estado escondidas para muchos de nosotros. Por ejemplo, eh, Guillermo Ferrara nos enseña acerca del. Del sexo tántrico, cómo a través de la sexualidad nosotros podemos irradiar luz y crear. Uh -huh. Nos enseñan acerca de cómo los ángeles están participando en nuestro nuevo cambio, cómo podemos alinearnos con todo el ciclo maya para continuar avanzando, cómo la naturaleza se está Ahora alineando. mi pregunta: ¿el eclipse que recién acaba de pasar tiene algo que ver con todo eso, con la elección de planetas? O? Total, el día que hubo el eclipse. Justamente se me explicaban los mayas que se está alineando el corazón que es el sol con el corazón nuestro y entonces el paso de Venus que significa el amor es un planeta que irradia el amor uh -huh. abrió la puerta entre nuestro corazón y entre el sol o sea imagínate que el sol uh -huh. es fuego uh -huh. el fuego tiene una energía enorme se alinea con nuestro corazón y por el frente pasa el planeta del amor o sea, ¿qué encendieron el amor en nuestro corazón? ¿Para qué? Para prepararnos y que el año 2012 sea efectivamente el cambio hacia la felicidad, que dejemos de vivir, de vivir en el miedo y comencemos a vibrar en el corazón y en el amor. Qué maravilla. Si alguien se quiere comunicar contigo, ¿cómo tiene que hacerlo? ¿A partir de la, de la página electrónica? ¿Cómo se puede comunicar contigo? Es la forma más fácil, sin embargo, también estamos en Facebook. Pueden encontrarme como Senal de tu ángel. Senal de tu ángel. ¿Señal? Sin la N, solo la N. Senal de tu Senal, ángel. Senal de tu ángel. Allí estamos todos los días haciendo update de información que nos dan los ángeles, mensajes completamente gratuitos. Y a través de la página web siempre estoy en contacto con todos. Perfectamente. ¿Un mensaje final que quieras decir, Alexandra, para nuestros televidentes? Sí, dejemos, soltemos el miedo. Simplemente soltemos el miedo y comencemos a vivir desde nuestro corazón sí podemos lograrlos y yo estoy aquí para servirles y para ayudarlos. Perfecto, Alessandra, muchísimas gracias por tu intervención. Seguiremos invitando en Latinos al Día, gracias a ti. Gracias a ti también. Gracias a usted por su valiosa sintonía. Latinos al día es un programa de televisión comunitaria del condado de Santa Cruz. Que tenga muy buen día.